Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Muy buen fin de semana. Aquí comienza la mañana de Campo Directo con mucha información del sector agropecuario en este día viernes. Comenzamos con estos títulos. Funcionarios del sudeste asiático participaron de la mesa sectorial lechera. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ricardo Negri, y el subsecretario de Lechería, Alejandro Sammartino, encabezaron este miércoles la reunión de la Mesa Sectorial Láctea, en la cual participó por primera vez la Cámara Empresarial del Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático. Sammartino reafirmó el compromiso del Ministerio de seguir trabajando en la transparencia de la cadena, ya que es un proceso de mejora continua. En la oportunidad se propuso un código de buenas prácticas. Piden aumentar la producción del tomate para cubrir el mercado interno. En el marco de la apertura política del cuarto encuentro argentino del tomate realizado recientemente en San Juan, el secretario de Agregado de Valor de la Nación, Néstor Roulet, se refirió al volumen de producción total nacional y aseguró que resta mucho para cubrir el mercado interno. El funcionario sostuvo que con lo que se produce en la actualidad faltarían entre 180.000 y 200.000 toneladas de tomate, por lo que pidió a los productores aumentar la producción y avanzar en calidad para ganar competitividad. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.990 pesos, maíz, 2.360 pesos, trigo, 2.650 pesos, sorgo, 1.900 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 30 pesos con 35 centavos. Novillos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 34 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 32 pesos con 13 centavos. Y vacas buenas, 19 pesos con 81 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 34 pesos con 64 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Cocinaciones Córdoba el lunes 12 de junio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 86 centavos para la compra, 16 pesos con 26 centavos para la venta. Una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Comenzamos de esta manera el segundo bloque de la mañana de Campo Directo en este día viernes con algunas novedades de lo que sucedió esta semana en las elecciones en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Algunos inconvenientes pero ajenos a la facultad posibilitaron a que el día martes los que no hayan votado ingeniero lo puedan hacer. Pero antes que nada, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, como vos decís, fue una jornada histórica porque, bueno, acudieron un altísimo porcentaje de docentes, no docentes y egresados, que fue lo que se habilitó este día martes para poder votar y quedó pendiente para el martes 13 para continuar esa elección. Se desdobló en dos días debido a este paro de transporte que hubo. Y entonces el día martes van a volver a poder votar los docentes, no docentes y egresados que no han podido votar. O sea que les avisamos a los egresados que estén atentos a poder ir si no pudieron ir este martes. Y a los estudiantes que van a votar todos el día martes, ahora 13 de junio. Y ahí recién vamos a tener el escrutinio el martes a la tarde y saber finalmente quién ha ganado. ¿Los lugares de votación son los mismos que el martes pasado? Son exactamente los mismos lugares, o sea, voy a recordar, tenemos aquí en la facultad una mesa que es de 8 a 18 horas, en la Sociedad Rural de Jesús María, que es de 8 a 16 horas, en la Sociedad Rural de San Francisco, que es de 8 a 16 horas,
en Marco Juárez, en el Centro Universitario, que también es de 8 a 16 horas, y en el Centro Ingenieros Agrónomos de Cabrera, General Cabrera, que también es de 8 a 16 horas. Así que bueno, queremos avisarle a todos los egresados que sigan participando, que tenemos que consolidar esta primera vez que votamos en forma directa a las autoridades unipersonales, así que los insto a que te hagan un nuevo esfuerzo y que los que no pudieron ir este martes, que vayan el martes que viene. Hay un dato importante, no se hizo recuento parcial. ¿Qué se hicieron con las urnas del martes pasado? ¿Dónde están y en qué condiciones están? Bueno, las urnas, cuando se concluyó el día martes con la votación, se hizo un lacrado, se hizo un sellado con termodinámico, que se llama, sí, con bolsas. Eso se acompañó todos los fiscales, presidentes mesa, perdón, con los fiscales, lo acompañaron hasta el rectorado de la universidad. Allí el rectorado los ha depositado a todas las urnas de las facultades que hemos elegido en este día martes, y eso queda resguardado allí hasta el día martes, donde vamos a tener que ir un rato antes de que comience la votación. Nos van a entregar de nuevo a los presidentes de mesa designados con los fiscales las urnas para poder volver a la facultad o al interior y llevar las urnas para continuar con la votación. El día martes, ¿a qué hora se hace el recuento final de los votos? Bueno, el cierre está previsto a las 18 horas, o sea que a partir de las 18 horas vamos a empezar con el escrutinio. Y bueno, lo que puede demorar este escrutinio, yo calculo que en una hora, hora y media, debemos estar concluyendo al menos con los datos ya definitivos. Puede demorar un poco más estudiantes, porque los estudiantes, además de elegir decano, eligen consejeros y conciliarios, y eso puede demorar un poquito más, son muchas más mesas, más votantes, podría hacer demorar un poquito más el resultado, pero yo creo que para las 7:30 de la tarde vamos a tener ya el resultado definitivo. Bueno, conforme como se está desarrollando, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un proceso muy bueno, debo reconocer, los dos candidatos hemos tenido, simplemente hemos expuesto nuestras propuestas en total cordialidad, y eso creo que es importante para este nuevo sistema que se ha instalado en la universidad, que es un hecho realmente histórico, que es el hecho de mayor transformación en la Universidad Nacional de Córdoba desde la reforma del 18, y creo que el proceso ha acompañado todas las agrupaciones, tanto las estudiantiles, las docentes, los candidatos, hemos puesto todo nuestro empeño en que el proceso sea ordenado, tranquilo, porque no es una guerra, simplemente en la universidad estamos exponiendo dos propuestas, dos modelos de facultades, y bueno, y ahora la gente tendrá que terminar de votar, porque ya ha votado una gran parte, y sabremos el día martes, bueno, a quién ha acompañado a la comunidad. Marcelo, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Y con ustedes los invitamos a presenciar la agenda, los eventos más importantes para las próximas jornadas. El INTA realizará una capacitación en forrajes conservados y en nutrición animal en la Sociedad Rural de Canals. La misma tendrá lugar el miércoles 14 del corriente a partir de la hora 18. En la oportunidad disertarán los ingenieros agrónomos Gastón Urret Zavalía y Federico Sánchez y los médicos veterinarios Elvio Bresán y Mauro Rogora. Entre el 21 de junio y el 5 de julio próximo, se desarrollará en la Sociedad Rural de Jesús María el curso de gestión de la empresa ganadera. Está dirigido a productores, asesores de cambio rural, estudiantes de carreras afines y diversos profesionales vinculados al sector. Está orientado a brindar diversas herramientas de gestión y planeamiento estratégico de la empresa ganadera necesarias para mejorar la rentabilidad global y los indicadores de eficiencia de los sistemas ganaderos actuales. Se han cumplido estos 10 minutos de información del sector agropecuario aquí por la pantalla de Tele 8. Les recordamos, mañana sábado a partir de las 11 de la mañana, Campo Directo tendrá los siguientes temas. Consejos y recomendaciones para cuidar nuestra camioneta por parte del responsable técnico de Autohaus Volkswagen. Nos acercamos cada vez más al 13º encuentro de monitoreo en la ciudad de Córdoba. Más allá de la próxima cosecha fue el lema del simposio de Fertilizar, que con la presencia de 900 personas dejó una semilla fertilizada e innovaciones de tecnología que aún no estamos usando. PEMAN prueba con éxito pasturas megatérmicas en suelos salinos sódicos en la zona de Pozo del Molle.
y el gran éxito de Agroactiva 2017 denota un clima ideal para negocios en el sector agropecuario. Y con estos temas que presentaremos mañana sábado en Campo Directo, ya nos estamos despidiendo, agradeciéndoles vuestra compañía. Nos reencontramos mañana a partir de las 11 en nuestro habitual programa semanal y el lunes, bien temprano, 7:50, con los micros diarios La Mañana de Campo Directo. Que tengan todos ustedes muy buen fin de semana.